Hay que trabajar para lograr armonizar los intereses de la cadena. Este es un viejo reclamo de la COVIAR y a mí me parece muy bien, y yo creo que se va a buscar un punto de equilibrio y se va a alcanzar un punto de equilibrio en todos los actores de la cadena y en la comprensión de lo que representa la industria vitivinícola para el país. ¿Usted habla de... nos referimos a alcohol cero, un punto intermedio entre el actual, que es el 0,5, qué es lo que se puede determinar? Lo que sea sensato, me parece que esta es una discusión que tienen que darla los legisladores. Yo acompaño la posición del sector vitivinícola, me parece razonable. Usted habló de la crisis hídrica, ¿hay posibilidad de ayuda extra del gobierno nacional a San Juan? Sí, toda la que podamos. De hecho, estamos gestionando en eso y este año vamos a planificar toda la intervención en función al tema hídrico y particularmente los fondos de la COVIAR, el 70% están pensados en la asistencia y el abastecimiento de agua a los productores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.